Y seguimos aquí en las instalaciones de bomberos de Popayán, dialogando con el teniente Francisco Arboleda, que nos hace entrega de otras actividades donde ellos participaron como rescatistas. Por ejemplo, una persona fue rescatada de que había quedado atrapada en un ascensor, también un animal, un incendio eléctrico, en fin. En detalles, teniente, de estas otras actividades que ustedes han realizado. Así es, dentro del devenir normal de las emergencias presentadas en la ciudad, tuvimos un conato de incendio de cuerdas eléctricas en el sector de la carrera Sexta Norte, atendimos también un rescate animal de un canino, atendimos también una persona que quedó atrapada en un ascensor en el sector norte de la ciudad por el sector del Recuerdo. La invitación, como siempre, es en estos casos para las copropiedades y los conjuntos es hacer los chequeos y revisiones periódicas de este tipo de equipos con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios y de los residentes de las diferentes copropiedades de la ciudad. En el tema de los incendios, el viernes anterior nos enteramos, se hizo una llamada, bueno, no sé, así la entiendo, de emergencia a un sector de un incendio estructural y cuando llegaron resulta que era un señor que estaba quemando basura. Así es, el día viernes, eso fue al mediodía, nos reportan un incendio en la carrera séptima, sector del Empedrado, séptima con séptima. Se despliega toda la capacidad operativa para estos casos que en el sector céntrico de la ciudad se suelen complicar. Una vez llegamos al punto, evidenciamos que era una persona que al parecer estaba quemando cable de cobre y procede a apagar estos elementos. La invitación, como siempre, es a la prevención. Este tipo de actividades, pues primero generan un alto impacto ambiental y segundo se constituyen en un riesgo para los residentes del sector, puesto que se puede salir de control. Pero también ponen en emergencia o en apuros al organismo, entonces eso también es otra recomendación, ¿verdad? Así es, la moderación del uso de las líneas de emergencia y del reporte de actividades. La semana pasada tuvimos, digamos, si bien esta no es como tal una falsa alarma, además de esta tuvimos otra falsa alarma donde nos reportaron un incendio que nunca existió. Ustedes saben que pues nosotros cada llamada que hagan acudiremos, pero se debe tener la conciencia que posiblemente en ese mismo momento alguien que realmente nos necesite puede quedarse o puede tardar más su servicio, porque estamos atendiendo de pronto una falsa alarma. Entonces es a respetar y cuidar mucho el uso que se le da a las líneas de emergencia, a 119 y de los celulares que tenemos a disposición de la comunidad.